Bueno. Acabamos de escuchar un temazo de un artista local de su nuevo disco Crudo, Vidas Incompletas. Señoras y señores, vamos a la tanda de las y media y volvemos enseguida. Listo. Adelante. Muchachos, me voy a fumar un puchito afuera, ¿sí? Bueno, ponete cuelga, Ruso, ¿eh? Che, yo me voy a mear, pero fíjate, de verdad que el Ruso no se cuelga. Nachito, hay una minita que te busca ahí afuera. Me parece que es una fan, boludo. Resulta que mi viejo era muy religioso, algo que me causa muchísima gracia. Yo pensaba que él no creía en nada. Vi una foto del bautismo de su hijo, abrazado con el cura y sosteniendo un rosario. Una total mentira. Se murió hace poco y hay una cosa en la que no puedo dejar de pensar. ¿Y si yo fui la mentira más grande de su vida? ¿Y si mi viejo nos escondía a nosotros y su otra familia era la que él quería de verdad? Nachito, tráete algo preparado para el próximo programa, no sea boludo, ¿eh? Che, Ruso, a mí mejor le damos lo de Ceci. Bueno, dale. Dale, listo. Sí. Bueno. Sí. Dale, ahora voy. Chau. Hijo, te dejo estas camisas que eran de papá en la pieza. Fíjate qué es lo que vas a querer, ¿sí? Bueno, deja ahí. Yo ahora voy a salir igual. Boludo.
Che, te tengo que contar algo. ¿Qué cosa? Mi viejo tenía un hijo chiquito. Es chiquito, es, boludo. No sé, 2 años debe tener. Con otra mina. ¿Y qué onda la mina? ¿Qué onda de qué? No sé, boludo. ¿Qué se lo hablaste con la mina o algo? No, nada. Mi viejo se había puesto denso, ¿entendés? Los últimos días, las últimas semanas antes de morirse. Me hinchaba las pelotas con el laburo, quería que lo acompañe todos los días. Yo me hacía el boludo, zafaba, ¿viste? Le decía que no. No podía, qué sé yo. Un día igual no pude zafar y lo acompañé. Agarramos la camioneta y nos fuimos. Hicimos todo y después encaró por un camino de tierra, un camino que yo no conocía. No sé, habremos hecho 1 kilómetro, más o menos. Paramos frente a una casita. Linda casita, de madera, linda, pero muy dejada. Descuidada. Me dijo que lo espere. Se bajó y se mandó de una, así como si fuera la casa de él. Derecho, adentro. Yo lo esperé y después de un rato salió. Salió con un pibito en los brazos, ¿entendés? Un gurisito, chiquitito. Se vino hasta donde estaba yo. Yo ni me bajé de la camioneta. ¿Y Ceci? Se va a recalentar, boludo. Me fui antes que se despierte. Ah, supongo que se va a recalentar, no sé. Pasa que últimamente me ando portando como un pelotudo. Yo me doy cuenta que me ando portando como un pelotudo. Y en cualquier momento me va a encajar una patada en el orto y me va a mandar a la mierda. Porque las relaciones al final son como siempre te digo, son exactamente igual al fútbol. Jamás, jamás le vamos a encontrar la lógica. Viste cuando te salen esos, tenés días que te salen los mejores partidos, jugás, ganás todo, y después al otro día vas y perdés por goleada con el peor equipo. Y para mí Ceci como esa final del mundial que toda la vida quisiste jugar. Y ahora que estoy ahí estoy recagado y no me animo. Puta madre, boludo, ¿hace cuánto que no vemos un buen partido de fútbol? ¡Qué desastre esto! ¿Vos te pusiste a pensar hace cuánto que no se ve un buen partido de fútbol? ¿Vos sabés que justo el otro día terminé de leer un libro? Un tipo que hablaba de que todo se está volviendo un caos. De que, no sé, por culpa del consumismo, del capitalismo y toda esa mierda, hasta el fútbol se está volviendo una cagada. ¿Sabés que hablaba de la muerte del número 10? Y es cierto, ¿eh? Porque, mirá, pensá esto. ¿Qué hacía el defensor antes? ¿Eh? Venía, te partía la pierna, pum, se la tocaba al que sabía, al número 10, y listo. Era lo que tenía que hacer el defensor. Hoy, todos van para adelante, todos van para adelante, todos tienen llegada. ¿Te acordás del Quique Rabina, boludo? Ese era nuestro ídolo, chabón. El fútbol va a terminar como con esos deportes yanqui de mierda que te paran cada 5 minutos para darte un pancho y una coca. Thank you.
capilla. Russo, querido. ¡Guau! ¡Qué grande, Gul! ¿Cómo andás? Todo bien, che. Nachito, ¿cómo va? Qué bueno que vinieron, muchachos. Tenía una gana de verlo, boludo. Qué bueno. Gracias, flaco. Ustedes vieron, pero cada vez que vienen me toca, boludo. Le debe gustar, boludo. Guarda, pará, que se te iba a preguntar por esto. Antes que joder, te lo puta, guardes. Está guardando, ¿no? ¿Qué pasa, ¿Qué boludo? Carajo es todo esto, ruso? Son mis ayuda a memoria, boludo. Tengo tanta cosa en la cabeza que las voy bajando los papelitos y después nada. Bueno, pero ¿qué? ¿Venís maquinando algo ahora? Sí, ahora estoy haciendo un poco de música, teatro, poesía. Eso está bueno. Sí, boludo. Ay. ¿Ves? Este es un tipo que produce todo el tiempo. ¿Y ustedes en qué andan? Y dale, nosotros decilo. En la misma de siempre, no sé, qué sé yo. Viendo ahora, Nacho me estuvo contando, en realidad tratando de resolver esta deuda que teníamos. Teníamos ganas de laburar con vos. Qué bueno, ¿en serio, boludo? Sí. Y metámosle. Y contale, Nacho, lo pero que tiene. Tenía una idea, dale, se la estaba contando a Gustavo, que nos hace radio. Sí, bueno, básicamente la idea es... Domingo, 10 de la noche, cuando te pinta el bajón de que está llegando el lunes, por lo menos a mí me pinta el bajón. Sí. Bien. Ajá. Nada, meter un programa que tenga pilas para agarrarlo el lunes con ganas. Está buenísimo, boludo. Yo el domingo no tengo nada. Tenía el gordo ese que hacía heavy metal hasta las 6 de la mañana del lunes, ¿te acordás? Que ni vos lo escuchabas. Ni en pedo, boludo. ¿Vos escuchás? No, paren, yo lo escuchaba. ¿Qué joder? Yo lo escuchaba. Bueno, no tengo nada. No sé qué pasó. Un día no apareció más, no vino más, no pintó más por la radio. Así que... ¿Lo habrás matado 8 horas de radio? Yo no le cobraba nada, boludo. Ni un pedo. Y bueno, es la nuestra esa. Gordo. Muchachos, ustedes no se preocupen pero por nada. Lo que tiene que salir, sale. Y esto va a salir. Bien. Va a ser un quilombo, boludo. Brindemos por los proyectos, Y por el gordo. Vamos, no nos olvidemos del gordo. Gordo. Por el gordo. Bueno, por el gordo. Gordo. Claro, está bien, por el gordo. Al fin apareciste, guacho. Si te dije que iba a estar ocupada con eso de la facu. Teníamos esa entrega de mierda y... Por suerte nos fue bien. Bah, parece que nos fue bien. Buenísimo. ¿Vos qué hacías durmiendo todavía? No, pasa que anoche salimos con Nacho. Colgamos hablando de cosas importantes y, bueno, obviamente después pintó cerveza. Nos quedamos chupando hasta tarde. Y nada, me acosté hoy a la mañana, qué sé tú. ¿Cómo está Nacho? Nacho está bien. Bueno, nunca sabés en realidad cómo está Nacho. Yo creo que está bien. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Parece que hoy va a llover toda la noche, así que podemos quedarnos acá encerrados. ¿O vos tenés algo que hacer? Yo, algo que hacer. Che, ¿te conté que mañana viene mi viejo? ¿Qué le vas a decir? Y la verdad, ¿qué le voy a decir? Que no me gusta la carrera, que me cansé de la facu. Que no sé, que me va a poner a laburar, que... Bueno, está lo de la radio también. Sí, Gus, pero eso lo haces de onda. Ahora lo hago de onda, pero la idea, no sé, es charlar con el ruso y ver que en algún momento funcione. Sí, puede ser. No me tenés ni un poquito de fe. Y es difícil, amor. Pero ustedes son unos capos. Qué odio.
No, te odio, te juro te odio. No, ustedes son muy capos. Tengo fe. Madre, qué humedad de mierda, estoy todo transpirado. Nos vemos, Gus. Dale, cagona, subite. Te llamé ayer, ¿eh? Dos veces. ¿Qué onda? Y no, estuve en casa nomás. Pasa que estaba re quebrado. Y hace tipo 5 horas, sé si nos quedamos ahí. Tranqui. Che, me estoy yendo a comprar cosas para limpiar la casa porque el fin de viene mi viejo está un desastre, bro. ¿Me acompañás? Dale. Qué humedad de mierda, boludo. Me da un calor, llueve, para, sale el sol, me pone de mal humor. Joder. ¿Te acordás del día ese que jugamos al fútbol? Ahí a la vuelta de tu casa. El día de lluvia. Que jugábamos en el terreno baldío, ¿te acordás? Que volvimos a casa y teníamos todos los dientes llenos de barro. Y que tu vieja te salió a buscar con el cinto porque no te quería ir a bañar. Sucio, bro. Vamos. Che. Ahora quiero que me acompañes a un lugar. ¿A dónde? ¡Vamos! Todo el tiempo tenés que preguntar cosas, loco. Preguntá menos, vamos. Dale, dale, dale,
Y bueno, ya fue. Pasa nada, amigo. Vamos a preguntarle a alguien.